¿Te gustaría formar parte de un grupo para hacer cosplay de Star Wars, compartir información para hacer sus propios trajes y hacer reuniones en eventos para darnos a conocer como lo hacen otras legiones de Star Wars, pero con menos exigencias? Entonces únete a nuestro grupo Legión del Canon 2.0. Les dejaré el link en la descripción. Un saludo a todos, yo soy Kemi Jameson y en esta ocasión les enseñaré cómo hacer el casco fase 1 del Capitán Rex, aunque con este tutorial podrán hacer el de cualquier clon fase 1. Antes de comenzar este video, quiero que sepas que la encuesta que hice en mi página ha finalizado y la opción más votada fue el Republic Commando, lo que significa que mis próximos tutoriales de Star Wars serán para hacer esta armadura. Y recuerden que cuando mi canal llegue a 1200 suscriptores, voy a sortear el casco del Republic Commando. Las bases de sorteo las dejaré al final del video. En este video encontrarán un código oculto que podrá ser utilizado una vez por persona y valdrá por poner tu nombre 10 veces extra en el sorteo del casco. Así que estate atento durante todo el video para encontrarlo. Pero si llegas a publicarlo en los comentarios, serás expulsado automáticamente del sorteo. Las plantillas para este casco son un archivo de Pepacura. Pueden descargarlas en el link que les dejo en la descripción. Cuando ya hayan transferido las piezas a la goma Eva, comenzaremos dándole esta forma a las piezas del domo, aplicándoles calor y con una superficie redonda. Después las uniremos pegándolas así. Haremos lo mismo con estas tres piezas del domo y luego las uniremos como nos muestra el archivo de Pepacura. Ahora le aplicaremos calor a estas dos piezas y las redondearemos un poco con la superficie redonda. Luego las pegaremos así y las uniremos al resto del domo de esta forma. Para finalizar el domo, tomaremos esta pieza y la pegaremos así, un poco más adentro que el resto de las piezas. Si optaron por pegar las piezas usando silicón caliente, pueden utilizar una plancha para ropa para derretir el exceso de silicón que pueda haber quedado. Pero cuidado de no calentar mucho porque podría derretir lo demás y se despegarían las piezas. Esta pieza la transferiremos tres veces a la goma Eva y luego la pegaremos una sobre la otra de esta forma. Y la pegaremos en el domo de esta forma. Ahora tomaremos esta pieza y la cortamos así. Luego la vamos a pegar de esta forma. Ahora pegaremos estas otras piezas así. Y lo uniremos todo formando la base del casco. Ahora vamos a tomar todas estas piezas. A la primera le haremos estos cortes en V a los lados y cortes pocos profundos aquí, para que la pieza se pueda mover así. A la segunda pieza le haremos cortes en V así. Y ahora comenzaremos uniendo las piezas así. A la pieza de hasta abajo también le haremos cortes diagonales por aquí y la encajaremos al resto de las piezas así.
y pegamos esta parte por dentro así. Ahora pegaremos la pieza que nos resultó a la base del casco así. Luego tomaremos estas dos piezas y les haremos este corte diagonal. Y las pegaremos en la base del casco así. Y pegaremos estas otras dos piezas aquí de esta forma. Ahora tomamos estas dos piezas y les hacemos este corte diagonal. Luego la pegaremos justo aquí, una de cada lado. Ahora a esta pieza le haremos tres cortes poco profundos así. Y la pegaremos de esta forma. Luego le haremos cortes en V por aquí. Haremos dos piezas iguales para cada lado y las pegaremos así. Ahora vamos a pegar esta pieza por aquí de esta forma. Después haremos un corte en V a esta pieza justo así. Y le pegaremos esta otra pieza alrededor de esta forma. Luego tomaremos esta tercera pieza, le haremos un corte en V aquí y la pegaremos así. Luego le haremos cortes en V aquí. Haremos otra pieza igual para el otro lado y las pegaremos así. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like. Es muy importante para mí. Ahora a esta pieza le haremos un corte poco profundo aquí y cortes en diagonal por aquí. La pieza va pegada aquí de esta forma. También le haremos un corte en diagonal aquí para poder pegar bien la pieza. Luego pegaremos esta pieza aquí y haremos lo mismo del otro lado. Esta pieza la transferiremos a la goma EVA 4 veces. Y pegaremos dos juntas de esta forma para hacer una pieza. Luego la pegaremos aquí así y haremos lo mismo del otro lado. A esta pieza le cortaremos este sobrante y luego la pegaremos aquí, haciendo que la pieza sobresalga un poco. Haremos lo mismo en el otro lado. Ahora tomamos esta pieza y la pegamos en medio así. Luego tomaremos estas dos piezas y las pegaremos una sobre la otra. Ahora les hacemos un corte diagonal alrededor para formar esto. También cortaremos un poco en la parte de atrás del casco de esta forma. Y pegaremos el círculo así. Ahora pegaremos estas piezas aquí y le cortaremos el sobrante. Lo haremos en ambos lados. También pegaremos esta otra pieza así. Lo último que falta es pegarle el domo al casco, y ya lo tendremos armado. Aquí estoy haciendo un segundo casco con goma EVA blanca, porque acabo de notar que no grabé el final del casco anterior. Lo único que faltaría es pintar el casco, y ya podemos hacer el visor.
Si quieren ver cómo hago los visores de los cascos, vayan a ver mi tutorial del casco clon fase 2. Ahí lo explico muy bien. Pueden encontrar el link del video en la descripción y justo aquí. Y si también te gustaría aprender a hacer la armadura de Clone Trooper completa, puedes ver mi tutorial. Les dejo el link en la descripción y también lo pueden buscar aquí. Si te quedaste hasta esta parte del video, es porque te interesa participar en el sorteo del casco de Republic Commando. Para participar en el sorteo, debes estar suscrito al canal y publicar un comentario en este video diciendo que te quedaste hasta el final y que quieres participar en el sorteo. Y para tener más oportunidades de ganar, deberás compartir de forma pública esta imagen que publiqué en mi página de Facebook y comentar que quieres participar en el sorteo. También puedes etiquetar amigos en la publicación para obtener una oportunidad extra de ganar el sorteo. Será una oportunidad más por cada amigo etiquetado. Y también en mi página de Facebook e Instagram estaré haciendo dinámicas para que obtengan más oportunidades de ganar. Solo te recuerdo que el sorteo solo será válido para México y que el envío correrá a cuenta del ganador. El ganador se anunciará en un directo justo cuando el canal llegue a 1200 suscriptores. De ustedes dependerá que el sorteo se haga pronto. En mi próximo tutorial voy a mostrarles cómo hacer el rifle blaster DC-15A del Ejército de la República. Pero lo publicaré hasta que este video llegue al menos a 100 likes. Así que no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal si aún no lo haces. Después del tutorial del rifle, comenzaré con la armadura del Republic Commando. Así que estén atentos al canal y activen las notificaciones para que se enteren cuando suba el próximo video. Y también síganme en mis redes sociales para que puedan participar de las dinámicas. Y sin más por el momento, hasta la próxima y que la fuerza te acompañe.